¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal otra vez. Mi nombre es Michela y el día de hoy, chicas, les tengo este video que estoy súper emocionada. Lo he querido grabar ya desde hace bastantes días, pero recién tuve la oportunidad de hacerlo. Y este va a ser un sorteo internacional. Obviamente cualquier persona de cualquier país va a poder participar. Y estoy haciendo ese sorteo más que todo porque de alguna manera quiero demostrarles mi agradecimiento con algo pequeño de repente, pero que lo estoy dando de todo corazón. Les quiero agradecer por el apoyo, por los comentarios, por los likes, por compartir el video, por darse el tiempo de suscribirse, por darse el tiempo de compartir el video. Realmente ustedes no tienen que hacerlo, pero lo hacen y eso me hace sentir bastante bien. Yo siento que gran parte de ese año lo he pasado aquí al frente de esta cámara, conversando con ustedes, conociéndolas, y el poder conversar con ustedes y conocerlas y saber un poco más de ustedes realmente me emociona, me llena de alegría y hace de que yo pueda seguir aquí compartiendo lo que a mí me gusta con todas ustedes. Así que déjenme mostrarles lo que les compré. Fui a Ulta y también fui a Sephora y también pedí algunas cosas online, un par de cosas online. Así que déjenme mostrarles lo principal o lo que más me gusta. Ya probablemente saben lo que les voy a enseñar, y es esta paleta de Anastasia. Es el Self Made Palette. Y ustedes saben cuánto me gusta esta paleta, ya se las mencioné en el video anterior e incluso hice un tutorial utilizando esta paleta. Y es esta de aquí, como ven, es una paleta bastante bonita. Es de un material, o el empaque es de un material bastante, bastante duro. No es nada que se les va a romper o que se va a malograr. Y no solo el empaque es de buena calidad, sino que también cuando tú lo cierras, el empaque o la parte de aquí tiene como un imán para que la paleta no se vaya a abrir y las sombras no se vayan a malograr. Así que es un pequeño detalle que a mí me gusta bastante. Y aquí está la paleta con los colores. Son colores preciosos, me encantan. Todos los colores en realidad son colores que son fáciles de utilizar. Y ahorita les voy a explicar el detalle de la combinación de los colores. Pero primero les quiero mostrar que también viene con una brocha. Esa brocha es bastante buena, incluso es la misma brocha que viene o que venía en las otras paletas que Anastasia sacó, y yo la he utilizado y me gusta bastante. Y viene con 14 colores, es una combinación de mates con brillos. Por si acaso esta es mi paleta, ya que de repente se van a dar cuenta que he utilizado bastante de los colores. Les estoy mostrando la mía porque quiero mostrarles o hacerles swatches en la mano para que vean un poco mejor la calidad y los colores que vienen incluidos. Y si de repente la miran así, nada más de frente, van a pensar que de repente los colores no combinan entre ellos. Pero nada que ver, chicas. Esta paleta ha sido diseñada de alguna manera para que tú puedas saber cómo combinar los colores si de repente no sabes cómo es que voy a utilizar este color, cómo es que voy a utilizar este color. Todo ha sido totalmente pensado antes de hacerlo. Y yo he tratado de dividir esto en grupos. Por ejemplo, estos cuatro de aquí combinan entre ellos. Estos otros cuatro combinan entre ellos. Estos de aquí combinan entre ellos, y de la misma manera si vas para el otro lado. Estos cuatro combinan, esos cuatro combinan. Entonces más o menos de ahí tú tienes o puedes sacar la idea de cómo puedes utilizar esta paleta. También si las simplemente las miras así, de estos cuatro de aquí, esos cuatro los puedes combinar, esos cuatro de aquí las puedes combinar, y así de esa manera. Así que está diseñado para que ustedes más o menos tengan una ayuda de cómo la van a utilizar si es que de repente no saben cómo combinar los colores. Y de todos los colores de aquí, mi preferido es este de acá, es el Pink Champagne, que es un color que tiene bastante pigmentación, es increíble. Les había mencionado que me hace recordar mucho a los Duochrome de Make Up Geek. Es bastante pigmentado y ni siquiera tienes que echarle agua ni Fix Plus, es simplemente así de pigmentado. El otro color que también me gusta es el Self Made, el Treasure. Treasure Blossom y Sherbet también es bastante bonito. En realidad todos son bastante bonitos. Este de aquí, Battery, que simplemente parece un color que no tiene nada que ver con nosotros, es bastante bonito. Es un color mate crema que lo puedes utilizar como highlight, lo puedes utilizar en todo el párpado, me encanta. Y también este color aquí, Deep Purple, este morado, que es bastante intenso, es súper bonito. Y miren qué intenso que es. Lo siguiente que compré fueron estas esponjitas de Real Techniques. Y estas esponjitas son comparables a las de Beauty Blender, que son las que yo utilizo para aplicar la base. Y yo también me compré dos de esas porque había escuchado de que eran muy buenas, que eran mejores incluso, dependiendo del gusto, que eran mejores que las Beauty Blender, que es lo que yo utilizo. Y mi Beauty Blender está por morir, así que decidí comprar una de estas. Y ya la empecé a utilizar detrás de cámaras y me encanta, me gusta bastante. Y ya probablemente les voy a decir mis opiniones acerca de ese producto
en algún otro video, pero me encanta, viene un paquete de dos y yo sé que eso es difícil de encontrar de repente en otro país, si es que no vives en los Estados Unidos, probablemente es un poco más difícil encontrarlo o de repente cuesta más de lo que realmente cuesta aquí. Así que es por eso que decidí comprarlo, para que ustedes puedan probar esto si es que de repente no lo tienen a la mano. Y por último, chicas, van a poder ganar estos dos labiales de ColourPop. Eso lo ordené online y son el Ultra Matte Lip. Son labiales líquidos que estoy enamorada de ellos, chicas. Estoy utilizando uno de ellos ahorita para que más o menos vean cómo es que se ve. Y si no me equivoco, ColourPop no hace envíos internacionales, así que sé que es un poco difícil para ustedes de repente probar esos productos que son tan populares en YouTube. Así que es por eso que decidí ordenarlos para ustedes. Y ordené dos de mis colores preferidos. Uno de ellos, que es el que tengo en los labios ahorita, es el color Chili Chili y es este de aquí. Este de aquí es un color muy bonito, acá parece más claro de lo que realmente es, como les digo, los tengo en los labios y te dura por bastantes horas y es de acabado mate. Este color es uno de mis preferidos, muchas de ustedes cuando lo utilicé en el video y cuando puse una foto en Instagram, que les voy a dejar por aquí, me preguntaron qué labial era el que estaba utilizando y era este de aquí. Y el otro labial va a ser este de aquí, este es en el color Scrooge y es este fucsia bastante bonito. Es un rosado fucsia, no sé, es un color intenso, como ven aquí, me encanta, yo creo que este es uno de los colores más bonitos que tienen en la colección y si no me equivoco, este color lo acaban de sacar hace poquito, así que ordené dos, uno para ustedes, uno para mí y pienso utilizar esto en mi próximo tutorial por si es que quieren ver cómo lo voy a utilizar o cómo se ven los labios. Y esas son todas las cosas, chicas, realmente espero que les guste, a mí me gustan, estos son cosas que si a mí me las regalan realmente yo estaría súper feliz. Así que estoy segura que a ustedes les va a gustar y además de eso que son de buena calidad, son cosas que les van a durar y probablemente cosas que no pueden conseguir tan fácilmente como les había dicho. Y para poder participar en este sorteo, chicas, lo único que tienen que hacer es estar suscritas a mi canal, dejarme un comentario en la parte de abajo con su nombre y contarme de dónde son. Y además de eso, tienen que compartir uno de los videos, tienen que darle like a este video, seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y en Twitter. Les voy a dejar todos esos links en la parte de abajo. Y solamente por favor dejen un comentario por persona, así es un poco más justo y además de eso es más fácil para mí poder verificar la información que necesito verificar. Si son menores de edad, no se olviden de que necesitan tener permiso de los papás o de su apoderado. Y eso es todo, creo que esas son todas las reglas. Ah no, la fecha, casi me olvidé lo más importante. Y pueden empezar a participar a partir del día de hoy. Yo estoy grabando esto el día sábado, que es el día 5, pero lo más probable es que van a ver el video el día 6. Y van a poder participar hasta el día 20 de diciembre. El día 21, que es lunes, ya voy a poder anunciar al ganador o a la ganadora de este sorteo. Así que estén atentos porque normalmente publico esto en mis redes sociales. Así que chicas, espero que les guste y estén emocionadas como yo. Yo estoy bastante emocionada. Realmente si me regalan estas cosas yo estaría feliz. Así que es algo pequeño pero que va con bastante cariño. Si todavía no me siguen en mis redes sociales, pues síganme, que estoy por ahí para que podamos comunicarnos. Y les mando muchos besos, muchos abrazos. Espero verlas en el próximo video. Y ya termino el video porque se hizo súper largo. Las quiero mucho. ¡Mua! Chao.